Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video para el canal, otro pronóstico para este mes, 17 de diciembre. Tengo 8 juegos como siempre. Vamos a revisar los juegos del día de ayer, 16 de diciembre. Listo, vamos a chequearlo de una vez antes de proceder. Vamos a revisar. Vamos a mostrarle la imagen. Aquí están los pronósticos. Bueno, acertamos 6 de 8. Nada mal. 6 de 8. Fallamos. Bueno, el partido del Napoli con el Cagliari fallamos por un córner. Solamente faltaba uno y salía. Bueno, acá sí solamente hubo una tarjeta. Entre el Atlético de Madrid con el Bilbao. Bueno, vamos a chequear de una vez. Aquí está, miren. El primer partido, ¿verdad? Informarles que hubo un pequeño inconveniente. De hecho, sí salió el pronóstico. De ambos anotan, pero lo que pasó durante el juego con el defensa de Luton Town fue un poquito lamentable. La verdad, nos asustó a todos. Sufrió un paro cardíaco, perdón. Pero en este momento el defensa está fuera de peligro. Gracias a Dios, no pasó a peores. Ok, bueno, sigamos. El segundo partido entre el Chelsea y el Sheffield United, pues pronóstico fue que más tarjetas iba a tener la visita y salió. Vamos a revisar de todas maneras. Como les digo, el Luton Town fue abandonado el juego por lo sucedido, pero el ambos anotan salió. No sé cómo habrá sido para ustedes, si es que se les habrá aceptados o no sé, de repente se les anuló, no sabría decirles, pero sí quedó 1-1 el juego. Lo más probable es que se repita el juego otro día, no lo sé. Vamos al Chelsea con el Sheffield United. Pues pronóstico fue que el equipo visitante iba a tener más tarjetas. Vamos a revisar. Tarjetas amarillas, 3 para la visita y 1 para el local. Pues salió la apuesta. Siguiente juego, Manchester City, Crystal Palace. Pronóstico más de 2.5 goles, quedó 2-2. Siguiente juego, Newcastle, Fulham. El pronóstico era que iba a ganar el local, pues ganó por goleada. Siguiente juego, Celtic con el Hearts. Más de 9.5 corners fue el pronóstico y salió. Pues perdió el Celtic de local. Vamos a chequear. Más de 9.5. ¿Cuántos tiros de esquina hubo? Hasta de sobra, 18 tiros de esquina para el Celtic y 3 para la visita. Salió. Siguiente juego, Atlético de Madrid con el Bilbao. Más de 3.5 tarjetas. Perdió el Atlético de Madrid. No salió el pronóstico. Vamos a revisar. Solamente hubo una tarjeta amarilla. Siguiente juego, Valencia con Barcelona. ¿Qué le está pasando a la Barcelona? Que no está ganando últimamente. Más de 7.5 tiros de esquina. Vamos a revisar. Saque de esquina 6, 10 en total. Recontra salió. Pues el Barça empató. Últimamente no le está yendo bien al Barça. Pero hay otras opciones para buscar, como los tiros de esquina. Siguiente juego y último, Napoli Cagliari. Pronóstico fue más de 8.5. Solamente hubo 8 tiros de esquina. 5 más 3, 8 exactamente. Por 1 nos quedamos y hubiésemos acertado al menos 7 de 8. Pero 6 de 8 está bien, no es nada, nada malo, la verdad. Bueno, ahora sí vamos a los del día de hoy, 17. Empezamos por la Premier League. Tenemos un partido entre el Arsenal y el Brighton. Arsenal se encuentra segundo y el Brighton octavo. Para este juego vamos a darle al menos de 6.5 tarjetas. ¿Ok? Siguiente juego, Brentford Aston Villa. Sabemos que el Aston Villa está de racha en estos momentos y vamos a darle el más de 1.5 goles entre ambos equipos. Siguiente juego, el West Ham con el Wolves. Para este juego vamos a darle primer tiempo gana o empata West Ham. ¿Okay? Siguiente juego, Liverpool Manchester United. Liverpool puntero, el United se encuentra séptimo. Para este juego vamos a darle al más de 3.5 tarjetas. Siguiente juego entre el Marsella con el Clermont.
para este juego vamos a darle más de 1.5 goles. Clermont está último, está en zona de descenso, lamentable. Marsella se encuentra séptimo. Si obtiene los 3 puntos, alcanzaría o pasaría al Brest y estaría al mismo nivel, al mismo punto, el mismo puntaje que Lens, ¿ok? Más de 1.5 goles. Siguiente juego, Leverkusen Frankfurt por la Bundesliga. Leverkusen puntero, Frankfurt séptimo. Para este juego vamos a darle al más de 1.5 tarjetas específicamente para Leverkusen, ¿ok? Siguiente juego, Bayern Múnich con el Stuttgart. Para este juego vamos a darle al menos de 4 goles asiáticos, ¿ok? Menos de 4 goles asiáticos. Siguiente y último juego del día, tenemos un partido entre el Real Madrid con el Villarreal. Pues Real Madrid se ubica segundo, si que quiere pasar al campeón, perdón, al puntero, que es el Girona, tendría que ganarle sí o sí al Villarreal. Para este juego vamos a darle al más de 1.5 goles específicamente para el Real Madrid. Ok, eso sería todo por hoy, amigos. Muchos éxitos para todos. Cuídense mucho.